Mira lo que es este vestido, mira el diseño, mira, ella es hermosa. Sí, es hermosa. Es hermosa, perfecta, re sexy. Aparte, mira lo que es. Ella es divina. Chao, yo no paro de tener. Yo no paro de tener. No voy a parar. Mira las fotos. Sabemos que estuviste ahí. Sabemos que fuiste vos. Si no colaborás, si no ayudás, las cosas se van a poner muy feas. ¿Sabes? Una de esas pibas llegó a su casa. Tiene marcas. Sí. Las pruebas de ADN están en camino. Si colaborás, creo que podemos llegar a un buen acuerdo con la fiscal. ¿No te das cuenta? Si no haces lo que te decimos, te ves mucho peor. Hace que se sienta cómodo. Ella
Fafnir. Un mito nórdico cuenta que su avaricia lo llevó a robar el oro de su familia y ocultarse en una cueva. Y allí se convirtió en dragón. ¿Ella era? Levanta los brazos, Emilia. Hay quienes no lo creen, pero Fafnir te elige o no. Si no te elige, te vas a ir triste, pero a la larga estarás contento. Él se enamoró de sus riquezas y su único objetivo era protegerlas para que nadie más las poseyera. Listo, Lourdes. Vamos al culpable. Es su ADN. Igualmente algo me preocupa, Lourdes. ¿Qué? Me reportaron un asesinato similar a él. Acá cerca. La pregunta es, ¿tenemos al culpable acá? No entiendo qué está pasando. La puta madre. Hay un imitador. ¿Mensaje del mismo género? No, no lo sé. Un imitador de terciopelo. Creo que no haya muchos. Thank you.